la canasta alimentaria lleva felicidad a muchas familias. También apoya a productores de alimentos y reactiva la economía tarijeña. Cada canasta alimentaria consta de 21 productos, de los cuales el 80% son de producción tarijeña. Son 4 las canastas al año que se entregan a 41.000 beneficiarios de 8 municipios. 23.500 en Cercado, 4.065 en Bermejo, 3.801 en San Lorenzo, 2.869 en O'Connor, 2.514 en Patcaya, 1.971 en Uriondo, 1.582 en El Puente y 695 en Yunchará. Canasta alimentaria al día, resultado de una gestión responsable. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ¿Sabías que Villa Santa Mujer, desde el 19 de octubre, en honor a la mujer boliviana, durante un año donará el 10% de sus ventas a la Legión Tarijeña de Lucha contra el Cáncer, por lo que cada compra de Villa Santa Mujer contribuirá a esta causa? Es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito a actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y ponga no más. En cocina con Silvia. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí presentes ustedes en el Cocina con Silvia Carvajal. Cada fin de semana, es decir, cada sábado exactamente, estamos junto a todos ustedes para compartir momentos muy agradables en lo que hemos denominado en la cocina de la abuela en este mes de diciembre. Así que vayan compartiendo, por favor, compartan esta transmisión para aquellos que son amantes de la cocina. Estamos aprendiendo nuevos tips, nuevas cosas de las manos mágicas de las abuelitas, ¿sí? Abuela es como un nombre general, como un título general que quise dar, pero ustedes saben que en cada hogar, en cada familia, tiene un nombre por cariño, ¿no es cierto? Si bien tiene su nombre propio, que vendría a ser Estela, Claudia, Hilda, Genoveva, no sé, la abuelita María, etcétera, etcétera, pero tiene un denominativo de cariño, ¿no es decir? ¿Cómo le dicen de cariño? Mamita, mamá, noni, nani, Lelita, ¿qué más le pueden decir? Mamá, ¿no es cierto? A la abuelita, no siempre le dicen abuela, sino que le dicen también abuelita en diminutivo y bueno, tantas otras cosas. Ustedes váyanme comentando cómo le dicen a su abuela, abuela nomás o tiene otro nombrecito de cariño, cómo le dicen todas las generaciones, ¿no? Por ejemplo, en la familia de mi madre, de mi padre, yo comentaba que la mamá, o sea, la abuela era mamita y el papá, el abuelo era papá. O sea, así por ese lado, ¿no es cierto? Dice, saludos desde Dubái, aquí comemos cordero todos los días. Bueno, saludos Germán Casal, muchas gracias por observar desde Dubái. Bueno, ¿cómo le decía Germán Casal a su abuelita? A ver, es un
es un denominativo particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, la madre de su padre, o sea, ambas familias tienen diferente. Por ejemplo, yo, como les digo, en la familia de mi papá no existe la palabra abuelo o abuelita ni nada. Es mamá, papá, mamita, papito, es eso. Porque se enojan cuando uno dice abuelo. También en la familia de mi madre, sí, abuelita, abuelita, abuela, no hay ningún problema por su nombre. Bueno, ¿cómo le dicen a sus abuelos? En esta transmisión, en este programa, agradeciendo a Agua Villa Santa, que nos hidrata en todo momento. Por cierto, tenganla junto a ustedes, productos Cascada del Sur. Quiero agradecer a la gobernación y quiero agradecer a Calzado Saldana, que viste mis pies para que yo pueda andar por todas partes. Ya van a estar viendo las sandalias súper cómodas que me puse para hacer esta transmisión. Me fui hasta la comunidad de Miscas Calderas. ¿Vieron el recorrido? Hice algunas imágenes saliendo de aquí desde Tarija, el camino tanto asfaltado, como así también el camino de tierra. Pasamos por... ¿Por dónde? Hay que irse, salir por la ruta que se va a San Jacinto, cuando entramos al desvío para irnos a Tolomosita, pasamos Tolomosa, pasamos Pampa Redonda y seguimos hasta un desvío que se va a mano derecha. Y ahí ingresamos a Miscas Caldera. Me pasé, sí, me perdí. Ni GPS me salvaba, porque GPS me decía que iba en buen camino, pero estaba perdida. Me pasé unos cuantos minutos más allá. Pasa que sacaron el cartelito que decía Comunidad de Miscas Caldera. O sea, ahí había un cruce y sacaron el cartelito de ahí y me desubiqué por completo. Pero bueno, todo se aprende. Ahora lo tengo aquí en mi mente, dónde es el lugar exacto de desvío a la Comunidad de Miscas Caldera. Lugar oriundo de mi madre, que en paz descanse. Fue un momento muy, muy lindo ir a compartir con parte de mi familia. Por supuesto que no estuvieron todos, algunos, coincidencias muy lindas. Y fue una comilona total, todo el tiempo de comer, de charlar, de conversar, de reír, de recordar y de muchas cosas más. A lo largo de esta transmisión les quiero agradecer por compartir con nosotros. Vamos a estar con una sopita de maní muy criolla. Les quiero decir que la cocina en la cocina de mi abuela, la comida en la cocina de mi abuela es muy, muy sencilla. No está con exceso de condimentos, para nada. Es más, no utilizan ni caldos, sino que lo que es la sazón propia del lugar, lo que le dan las ollas, lo que le da el ahumado de cocinar a leña, lo que son todos los ingredientes naturales, porque todo se produce allá. Entonces, una comida muy, muy sencilla. Desde un hervidito de papas para entrada. Luego tenemos una sopita de maní con gallina criolla. No saben ustedes. Uy, riquísimo. Y posteriormente estuvimos con lo que fue un asadito de olla de cordero. Riquísimo. El corderito así se desarmaba. Sacamos los huesitos. Coció por varias horas ahí. Todo rico, rico, rico. Voy saludando Marta Carvajal Narváez. Buenos días, Cumita. Hermoso programa. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. ¡Mua! Beso grande para mi Cumita. Seguimos adelante. Me van mandando mensajitos. ¿Cómo le decían ustedes a su abuela? Abuela, mamita, abuelita, abu. ¿Qué le decían? Noni, nana. Diferentes denominativos. Vamos a ir desarrollando el material y ahora voy con la entrevista, que se me entrecorta la voz, pero son momentos que no se vuelven a repetir. Con la abuelita Hilda, la van a conocer, es un encanto la abuelita Hilda, ya con más de 90 años, 92 años, a muy pocos días de cumplir 93 años. Nos la llevamos al campo, fue a la casa grande y ahí estuvo cocinando con nosotros. Vamos a ir. ¿Sí? Me dejan sus mensajitos para ir viendo cómo ustedes cocinan, cómo le dicen a su abuela y qué les parece todo el material que les estoy presentando. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo les va? Estoy aquí ayudando, compartiendo, y esta vez me toca presentarles a una persona muy, muy especial en mi vida. Se trata de mi abuelita Hilda, es la mamá de mi mamá. Gracias. La vine a visitar y estoy en la comunidad de Miscas Caldera, a unos kilómetros de la ciudad de Tarija. Nos encontramos con la casa de campo, donde hay mucha historia, mucho sentimiento. Pero en especial volvemos a las ollas, volvemos a la cocina.
Abuelita, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy, pues cocinar comidita de maní. Una sopita de maní. Una sopita de maní. ¿Y qué más? Vamos a hacer un asado en olla de carne de cordero. Asado de olla, asado de cordero. Ajá, un asadito de cordero a la olla. A la olla. Ajá. Abuelita, cuénteme, para estas comidas, por ejemplo, y también vamos a estar probando un hervido de papas. Sí. ¿El hervido de papas es tradicional? ¿Cuándo se sirve el hervido de papas? Ahora siempre, ya se va cuando hay queso. Ajá. Sí. Es época de hacer el hervido de papas. Sí. Es la comida básica que... Cuando se va a la cosecha. Con su yajuitas. Ajá. Ensaladita. Ensaladita. Ajá. Y hay que cortar mucha cebolla. Mucha cebollita, es tomatito, ¿ves? Cuando hay. Ajá. Y como hay sí, poco, pero. El ajicito también. Separadito y ponerlo. Aladito, porque no todos comen ají. Sí. Ajá. Separadito, si no lo ponen un platito chiquitito, así, bonito. Ah, ya. Para que alguien, para que se alce. Así, y ahí. Eso. Abuelita, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, pues tengo muchos, son como 12. 12 hijos. Y bueno, cuando usted cocinaba, tenía que cocinar mucho, ¿no? Cocinaba siempre, ya estaba acostumbrada, ¿no? Mucho mismo. Yo los hijos también no son muy como comen un platito, de eso soy. Ajá. Pero así los crió. Así los ha criado, así a todos. Crió a todos. Siempre aquí en la casa, aquí en Miscas Caldera, compartiendo, disfrutando de todo lo que produce la tierra. De todo. Uh-huh. Aquí, ¿qué ha producido aquí? ¿Qué, sí? ¿Qué produce la tierra aquí? Papa, cebolla. Papa, todo lo que sembramos, cebolla, maní, todo lo que hay. Morrón, porotos, arvera, zapallos, porotos. De todo, todo. Por otro, lo que hay, sembramos siempre mucho. Ah, ya, ya. Todo madura. Bueno. Porque aquí hay riego también, por eso. Ajá. En las reuniones familiares de la familia, nosotros nos juntamos entre todos y aquí nadie es jefe, ni tampoco nadie es sirviente. Entre todos tenemos que cooperar. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Algunos ir a cavar la papa, traer la cebolla, limpiar, algunos cocinar, atizar el fuego, ir a traer la leña, pelar, cortar, servir. Hay trabajo para todos y finalmente todos comemos rico. Como ya la abuelita anunció el menú, sopita de maní, un asadito de cordero a la olla, como así también unas papitas servidas con queso, deliciosas. Así que entre todos vamos a preparar los ingredientes. Vamos, acompáñame con las imágenes. Thank you.
Ingresamos a la cocina, aquí tenemos otro ambiente. Sí. Otro ambiente, vamos a servir el hervido de papas. Sí, hervido de papas con cuajadita, que digamos jalpisquita, que dicen, ¿no? Ah, las jalpiscas o vendría a ser esto, ¿no es cierto? Que es antes de que se haga queso. Sí. Ajá, ahí está. ¿Eso está con sal? Sin sal, a ver, lo busqué. Ya, se lo hace, echa recién sal. Sí. Bien. Esta es la famosa ensalada o salsa tradicional, básica, que viene a ser de cebolla y tomate. Ahora sí. Aquí va un poquito de aceitito, ¿no? Sí. Ahí le eché un poquito de sal. Y hay que mover. Ahora este te lo voy a picar. Esta es una comida tradicional para cualquier día, digamos. Claro, ¿no? Este es para este. Bueno, apuro cuando hay cuando es un apurado. Apuro. Hay veces están en la época de cosecha, sí, o de siembra. Papas. Papas con queso, o sea, hay cojadita. Hay veces es el adelantado también la llegada de la familia. Ah, o alguien sí, claro, cuando vienen las hijos, las hijas, o algo, familia, sobrinos. Ajá. Sobrinos llegan un rato otro. Eso. Aquí yo estoy compartiendo con mi tía Inés, por cierto, ella también es abuela. ¿Cuántos nietos tiene, tía? Mis nietos son sin contar, son hartos. Ay, no me diga, tiene que tenerte la contabilidad cuántos nietos hay hasta ahorita. Son siete, mis nietos son... Tengo viñetes más. Ay, mire. Los viñetes son, no sé si son tres o cuatro. Ah, ya. Hay que hacer la contabilidad al terminar el año, a ver con cuántos años, cuántos nietos y bisnietos está terminando el año. Sí. Bueno, la familia se hizo grande. Mire, pues ya están viejos ya. ¿Cuántos hijos tienes de tía? Míos son ocho. Ocho son mis hijos. Uh-huh. Las Chang son tres, chicas son cinco. ¿Qué parece? Punto. Está bueno, ¿no? Está bueno. Ahora sí, ahora pruebe. Esta es la cuajada. Si le gusta su acceso, como una papa, pruebe. Ajá. ¿Qué parece? También. En su punto. Ustedes no saben el saborcito que tiene. Ah. Esto es único. Sí. Aquí están las papas que se ha estado pelando. Pero que hay otras también, si saldaría. Ajá, ahí están las papas. Y bueno, cuando uno viene a servir, uno tiene el privilegio de hacer estito, ¿no? Así. Así, al granel. Así, y se va. A ver, pruebe de sal, está bueno, sal. ¿Qué parece? ¿Qué más? Está bueno, no. Está bueno. ¿Está bien? Uh-huh. Bien. Compadre, aquí todos tienen que trabajar, tienen que ir haciendo, ¿no ves? Ah, sí, y otro marido, ¿dónde estará? Otro marido, que todo vamos a hacer, usted vaya cambiando los platos. Y ya estamos de retorno. Me entretuve leyendo el mensaje. Aquí voy con los mensajitos. ¿Qué les pareció? Hervidito de papas. Rico, ¿no? Rico, dice.
Dice, no estar en contacto con el programa Cocina con Silvia Carvajal, dice, a ver, voy a leer desde aquí, me parece un poquito mejor, ahí. No estar en contacto con el programa Silvia Carvajal es no tener un sábado agradable. Comadrita, desde el Hospital San Juan de Dios, todos los pacientes de la sala 202, cirugía varones, con distintas dolencias. Gualberto, Cristóbal, Marco, Sebastián, Antonio y por supuesto su fiel seguidor DiCaprio. Si alguien quiere visitarnos, que venga con traje. Dice, traje esto, traje lo otro, traje por aquí, traje por allá. Muy atentos al Churo Programa Sabatino Tarijeño. Si hay música para alegrarnos con un temita para alegrar nuestros corazones. Saludos, comadrita. Muchísimas gracias, compadre Renan Ibarra, y le deseo todo lo mejor, las vibras positivas, y ya sabe que las oraciones son para que usted se restablezca rapidito, que recupere su salud lo más pronto posible y esté mejor. Saludos a todos quienes están tal vez pasando por un momento difícil, por alguna dolencia, por alguna enfermedad, están ahí luchándola o saliendo de una cirugía, por entrar a una cirugía. La gente está delicadita. Oraciones, que todo va a mejorar. Muchas gracias. Solcita, Fer, Sol, dice, ¿cómo que todos son sentados como patrones? Los vasos faltan, dice. Bueno, qué hermoso, Silvia. Saludos desde Fraile Pintado. Bellos tu programa. Muchísimas gracias. Se va dando y solito, sin que uno diga nada, las cosas van saliendo a flote, ¿no? Así es. En el campo todos debemos hacer, todos debemos cooperar y todos tenemos que aprender. Ya les tocará. Como alguien decía, ¿no? La vida es un pañuelo, tiene cuatro puntas, en algún momento nos vamos a encontrar en alguna esquina. En algún momento el que está mirándonos de allá del frente va a estar en nuestro lugar. Así es la vida. Muchas gracias. Quiero agradecer a los canales en Tarija, canal Radio Eclipse. Quiero agradecer a Canal Abigail allá en Entre Ríos por llevarnos a todos los hogares de la provincia O'Connor. Agradezco a Canal 33 en Yacuiba. Agradezco a la FAB Bolivia TV por llevarnos a todo el territorio nacional a través de señal satelital. Ariel Dávila, el mejor programa de la cocina. Muchísimas gracias. Estamos concluyendo este 2023 en la cocina de la abuela. Cada fin de semana vamos a estar compartiendo con una abuelita nuevas cosas, aprendiendo más. Si bien ellas no tienen la forma de explicarnos detalle por detalle para ver experiencias y todo esto, pero sí nosotros tenemos que ser cautelosos de observarlas y aprender todo aquello que nos transmiten. Muchísimas gracias. Se acaba el mes de diciembre, se acaba el año, pero viene una nueva gestión que estamos ya planificándola, que estamos viendo el mejor contenido para ustedes, para que cada sábado nuevamente vuelva a hacer ese reencuentro especial. No vamos a descansar ningún sábado. Todos los sábados vamos a estar aquí a partir de las 10 de la mañana. Así es. ¿Qué se viene en el próximo año? Bueno, le voy a decir de forma desorganizada. Vamos a cocinar en los viñedos, ¿sí? La vendimia. Se viene la vendimia, época de uva. Estamos en el sur de Bolivia, pues vamos a cocinar en la vendimia. No vamos a ir a cocinar a la orilla del Parral, de los viñedos. Ahí vamos a estar, vamos a instalar nuestra cocina allí y allí quiero cocinar. ¿Y qué vamos a cocinar? Vamos a cocinar con lo que produce la tierra, con lo que nos da la tierra. Vamos a cocinar con vino, vamos a cocinar con singani, vamos a cocinar con eso tan rico que tenemos en Tarija. ¿Sí? Recetas nuevas, innovadoras. Vamos a ver si cocinamos a leña o en cocina convencional, pero que nos vamos a orilla del viñedo, así al campo, nos vamos a ir y ahí lo vamos a hacer. Se viene Destinos Gastronómicos 3. Sí, Destinos Gastronómicos 3. La gente le encantó. Mostremos propuestas de cómo ellos pueden encontrar lugares lindos, atractivos, innovadores, económicos, a buen precio, donde se come muy, pero muy bien. Sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Silvia. Soy un buen cocinero viendo tu programa. Muchas gracias, Ariel. Bueno, a ver si nos compartes alguna recetita por ahí, alguna sugerencia. Ya saben que para el año vuelvo a cocinar. Ah, ya, ya, mucho descanso. Alguien me dijo, ya, Silvia, deja de salir y manos a la obra, ya que no estás cocinando. Sí, ya extraño cocinar también. Volvemos a cocinar en vivo nuevamente para este próximo año 2024. Buen día, Patuito, el día hoy, y Patuitos y Tuitas. Dice, bendiciones, espero que todos estén feliz día domingo familiar. Sí. Feliz día sábado y domingo para los que nos observan en fin de semana y gracias a aquellos que nos ven en diferido. Nos ven entre otros días, nos ven a través del canal de YouTube, nos ven a través de TikTok, nos ven a través de la página oficial de Facebook, nos ven a través de los medios de comunicación televisivos y nos escuchan a través de la radio. Estamos a través de Magic Internacional Señal Online. No creo, me dice Juan. ¿Qué no cree, Juan? A ver, dígame, ¿qué no cree usted? Bueno, vamos a dejar el gregre de lado, gracias a nuestros patrocinadores, y vamos a seguir disfrutando de nuestro recorrido, de nuestra visita en la casa de mi abuela esta vez, en la casa de la abuelita Hilda, compartiendo con las tías también que son abuelas y que nos han tenido la gentileza de esperar, de recepcionarnos y de compartir las recetitas. Dice, mi receta preferida es corazón al vino con chorrellana. Esa recetita no la preparé yo, sí, no me acuerdo, pero sí, sería excelente, corazón al vino con chorrellana. Ah, no, ya se me está haciendo agüita la boca. Delicia total. Mientras pensamos cuál va a ser el menú del fin de semana, vamos a seguir nosotros con nuestro recorrido. Me pedía el cumpita Renan Ibarra música, aquí se viene música, y vamos a preparar una sopita de maní. Sí, ahí vamos. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy buscando el video que corresponde a esta. Ahí lo tengo. ¡Que se venga la sopita de maní! ¡Primerita nomás!
salí, ¿viste? Y aquí estoy haciendo, ¿no? Tenemos que comer a mi niña, que me creo que te mandé esta mañana, me mata. Y ahora ya está ya, cociendo ya. Y... ¿Qué le he echado? Sí, he echado unas verduritas, cebollitas, zanahorias. Y he echado este... un poquito de ajo también. Sí, aquí está. Aquí está, aquí está. Así te sale. Así te sale el pollito. De las piernitas. Está la rabadilla, la pierna, pierna. No, ahora más o menos. Así, cuece bien, así cuece bien, hace mal la sopa, si no hace mal el maní crudo. Ahora se cose la gallina, ¿cuánto? Ah, es una hora y media, una hora y media. Sí. No, hora y media, una hora y media, por ahí. La carne más durita siempre, ¿cómo? El panejo, sí, sino, sin sal, para que cuece, porque si no, no, no cuece bien. Entonces, cuece más así, bonita. ¿Qué es lo que falta poner la sopa? Ahorita lo voy a poner la papa, ahorita ya voy a tener las galletitas. Ya voy a echar unos cuantos filos más y está ahí. ¿Para lo último se pone el pollo? Sí, a lo último. A lo último. A molir el maní, pon el batancito. Ahí ya estoy cocinando ya. Ahí está más rica la sopa de maní, maní en piedra. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Sopita de maní! ¡Que sos rica y sabrosa! Tanto el pobre como el rico en cualquier momento te goza. ¡Segundita, mi alma! ¡Arriba esos pañuelitos! En la cocina de la abuela. Nosotros estamos de retorno nuevamente. Bueno, quiero saludar a mi compadre Renan Ibarra, que está convaleciente en el Hospital Regional San Juan de Dios. Me decía que está en la sala 202, si no me equivoco, ¿no? Saludamos a todos sus compañeros de habitación. Muchísimas gracias por estar con la transmisión. Ahí el saludo para todos ellos. A ver si tengo nuevamente los nombres. A ver, para saludarlos, a ver, es que el internet nos juega una mala pasada, agarra y empieza a desbordar todos los mensajes. Voy a saludar a Gualberto, está Gualberto, diga presente, Cristóbal, Marco, ¿quién más? En la sala de cirugía varones, Sebastián, ¿está Sebastián? Antonio. Y DiCaprio, por favor, DiCaprio Renan. Están todos. Muchas gracias. Gracias por estar con Cocina con Silvia Carvajal, compartiendo en la cocina de mi abuelita esta vez. Comiditas muy, muy ricas. ¿Vieron lo sabrosa que se veía la sopita de maní? Ay, no, no les cuento. Háganlo, háganlo. Cocinen la sopita de maní. Tengan la paciencia. Ustedes no saben el control que hay que tener del fuego para que no se rebalse. Ustedes saben que la sopa de maní uno la pone a hervir y hay que ponerla en mínimo. En la cocina es bárbaro, pero a leña nos descuidamos un momento y chao. O sea, no hay que atizar mucho el fuego, hay que poner la leña lo necesario, que esté bajito, que esté así, tranquilito.
Ahí van. Me van mandando mensajes por el privado. Me dice, ¿me puedo hacer una pregunta? Por supuesto que me pueden hacer una pregunta. Escríbanme. Tengo más mensajitos y más saluditos por aquí. María Esther, muchas gracias. Mi comadre querida Ana Gabriela Rodríguez Tenier, que va a saludar. Leonor dice, ahí la va viendo en las imágenes. Mi hija, muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos brinde la oportunidad de estar juntas. Muchísimas gracias. Saludos hasta Santa Cruz de la Sierra, como así también a todos. Saludándose en esta transmisión. Qué lindo. A darle like, a compartir. Esto es Cocina con Silvia Carvajal. Estoy gracias a Productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. Esta vez nos fuimos hasta la comunidad de Miscas Caldera. Muchos se estarán preguntando, ¿y dónde queda eso? Es pasando Tolomosas, las Tolomosas, pasamos Pampa Redonda, seguimos más allá y llegamos a una parte de un y es parte de la provincia. Así es el lugar de donde era mi madre. Ese lugar. Quise ir a la quebrada de Cajas, de donde soy yo y donde es mi padre. La quebrada de Cajas es un lugar único, encantador, no saben, una maravilla. Hoy se ha convertido en uno de los atractivos para hacer trekking. Así que ahí es una de las especies en extinción, que es el oso jucumari, también en la quebrada de Cajas, un lugar muy compartido, de aire acondicionado y otras cosas más, pero es un lugar con bastante naturaleza, muy, muy, muy bonito. A mí me gusta bastante. Voy saludando. Nuevo look, dice, para recibir a los... gracias. Para revivir a los pacientes, dice, le queda churo, dice, felicidades, gracias. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a verme siempre con el cabello bien recogido, bien amarrado para atrás. Yo cuando voy a cocinar hago eso, me recojo todo el cabello para no, pero después así como me ven, son los rulos naturales, gracias a mi madrecita querida que tenía estos rulos y bueno, me los heredó y aquí están. Gracias por el piropo, Cumpita. Bueno, seguimos con más. Díganme cómo le dicen ustedes a su abuelita o a su abuela, cómo la llaman. Voy saludando a más gente que se va sumando junto a nosotros. Gracias por compartir. Me voy con saludos hasta Buenos Aires. Está la familia observando la transmisión para mirarla a la abuelita. Gente que nos sigue a través de la FAP TV también nos mandan mensajitos. Muchísimas gracias. Analía Constante dice, la sigo desde la comunidad de la Victoria. Muchas gracias, Analía. Qué lindo, la comunidad de la Victoria y el rincón de la Victoria. Dice la Victoria y me acuerdo del pancito rico que producen en la Victoria. ¡Ay, qué cosa más rica! No, y no solo el pancito, ¿no? Sino que tienen muchas particularidades dentro de la cocina también. Son unos capos por esos lados. Gracias, señora Analía, por estar con nosotros aquí en la transmisión. Muchísimas gracias. Seguimos difundiendo material, ¿les parece? ¿Les parece? Veamos la hora. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos ahí en punto, en filo. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical, ¿les parece? Para promocionar lo que es la producción de un videoclip del grupo Ay Juna de Tarija. Sí, les hago la aclaración. El grupo Ay Juna es tarijeño. Pero estas, por cosas de la vida, se fueron a grabar un videoclip a Cochabamba, a la yacta, al corazón de Bolivia. Este videoclip que van a ver ustedes a continuación, las imágenes de los lugares, el medio ambiente donde lo han filmado, con imágenes espectaculares, es Cochabamba, es la yacta. Pero el grupo, los intérpretes son tarijeños. Es el grupo Ay Juna con ese nuevo corte musical que ya está en redes sociales, ya está en la plataforma oficial del grupo Ay Juna en YouTube.
Así que síganlos, síganlos. Vamos a disfrutar de este tema musical, ¿les parece? A ver si lo tengo yo aquí listo para presentárselos a ustedes y que le den su apoyo. ¿Qué esperan los artistas? Que ustedes entren, ¿sí? Agarren el celular, busquen YouTube, entren y le den like, el dedito hacia arriba. Si ustedes ponen el dedito hacia arriba, los están ayudando. Ellos no van a recibir un dineral porque usted ponga el dedito hacia arriba, pero sí van a saber que este trabajo es bien recibido y cuenta con el apoyo. Así que a todos los seguidores del grupo Ay Juna de Tarija, aquí se viene el nuevo corte musical que ya está para todos ustedes.
Gracias, gracias al grupo Aijuna que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros y enviarnos la primicia, mandarnos este video. Apenas salió, lo compartieron con nosotros y bueno, me pidieron de que los promocione. Y me estaba acordando a raíz de observar el video de que hay varios mensajes que me mandan mediante Messenger por privado, por supuesto, a mi particular, al perfil de Silvia Carvajal, solicitando que les pueda dar cobertura. Se trata de artistas nuevos, jóvenes, algunos ya con algo de trayectoria, pero que la vienen remando, pero así de no subiendo a muchos escenarios o no haciéndose mostrar demasiado. Entonces, es gente que necesita promoción, es gente que necesita ese empujoncito, que uno lo ayude a subir los peldaños. Me acuerdo de una comunidad de la provincia de O'Connor, que jamás la había escuchado la comunidad, pero sí se comunicaron con nosotros. Son artistas solistas, nuevos, todos casi jóvenes, que piden apoyo, que piden salir en la transmisión. Dice que usted se apoya, ¿cómo podemos hacer para salir en su programa? ¿Cuánto se paga por tema musical? Les digo, nosotros al 734-59593. Estamos tratando ya de ver cómo hacemos para filmar o para que pueda venir aquí a Silvia Carvajal en vivo. No sé cuál es la dificultad, pero el internet nos sigue jugando una mala pasada. No, eso yo estoy hablando entrecortado. Pero se baja y sube la señal, no es cuestión nuestra. Entiéndanos, sí, síganos el apoyo. Nosotros podamos estar en los 2 horas de transmisión a la cocina de mi abuela Pío, y la cocina de la abuela se llama Estrada del Cocina con Silvia Carvajal. Díganme, ¿cómo le dicen ustedes a su abuelita? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen mamá? Abuela, nona, ¿qué le dicen? ¿O le dicen el diminutivo de su nombre? Hay muchas formas de darle un cariño a nuestros seres. Bueno, vamos y me muestra que está la señal de él. Vamos a tratar nuevamente de entrar con él y nos vamos a ir a hacer el tiempo. Provincia Áviles. En la cocina de mi abuela se llama este espacio que lo difundimos en este mes de diciembre, aquí en el Cocina con Silvia Carvajal. Bueno, voy a conversar con mi tío compadre. Él es mi tío Roberto Ortiz, entre los hijos menores de la abuelita Hilda, y es mi compadre, porque hice bautizar a su hijo. Gracias por haber hecho posible la venida aquí al campo, por el tiempo y porque hayamos hecho de que la abuelita nos cuente, haber vuelto a vivir estos momentos de cocinar a leña, de todos ayudar y cooperar en la vida del campo. Muchísimas gracias. Bienvenida, comadrita, a este lindo lugar de Miscas. Bueno, yo lo contaré un poco de la historia de que yo he nacido aquí, uh-huh. En este lugar muy bello, donde produce muchas cosas, ¿no? Todo, ¿no? Todo, la abuelita papa, decía, todo lo que se pone, todo sí, sale. Todo produce, es un lugar a riego, un lugar muy atractivo, también inclusive para algunos, es una zona turística, sino que no la han explotado todavía, uh-huh. Pero aquí he nacido en un bonito lugar. Aquí ahí se produce de todo. Bueno, mi mamá me enseñó a trabajar, mi papá, uh-huh. Desde muy niño, así que producíamos todo lo que había, papa, maíz, hemos uh-huh. comido lo más natural aquí. Y cuénteme, ¿cómo eran las comidas en aquellos tiempos? ¿Cómo hacían para cocinar? ¿La abuelita cocinaba con lo que producía la tierra? Sí, así es.
comíamos el hervir de papas, que era tradicional de cuando había las papas. Hacíamos arvejada también, aquí produce mucha arveja. También hacíamos, comíamos choclo, en época de choclo. Después cosechábamos maíz también, hacían el mote, hacíamos el, pelaban maíz, hacían guisos de mote, de caras. Sí, así es. ¿Y cómo era la conservación de los alimentos? Porque si bien cuando produce la tierra es fresco, hay uno va, cosecha, saca y come, prepara las comiditas, pero cuando es época que no hay nada, ¿cómo era la conservación, por ejemplo, de los quesos, las carnes? ¿Cómo hacían? Bueno, mamá cosechaban, había las cosechas grandes, guardaban piruas. Y eso se guardaba para hasta la otra temporada cuando volvían a cosechar, a sembrar, ¿no? Y bueno, años no había mucha peste, entonces podían conservar los alimentos bien. Se hacía, también se carneaba ovejas, se secaba el charqui. Eran aquellos tiempos muy lindos, que ahora ya no, todo es a base de remedios curativos, sí, conservantes. Para incluso la crianza, sí, o el mismo cultivo ya no es ya tan natural. Claro, no. Antes ustedes no iban a comprar químicos de la ciudad, para nada. Nada. Curaba, era todo o así. Con el guano de la vaca, de los animales, de ovejas, todo. Sí. Eso. Y se producen buenas producciones. Ya. A ver, hagamos imaginariamente, cerrando los ojos, de que estamos 20 o 30 años atrás, unos años atrás, digamos, ¿cómo está aquí en la casa? ¿Cuál es la primera comida o el primer comida? ¿A qué hora uno se levanta? Aquí mamá nos levantaba a las 5 de la mañana, porque eso era hábito de todos los días. Ajá. Levantarse. Y bueno, desayunábamos algunas veces con tortillas, tomábamos un queso, con lo que había. Con tostado de maíz. Y luego hacíamos las primeras tareas, era de ir a dar de comer los animales, después irse a la escuelita que teníamos aquí cerca. Y eso era los hábitos de todos los días. Volver al mediodía. Al mediodía almorzábamos y a ayudar a las chacras. O algunos a cuidar animales también. También íbamos a cuidar los animales, otros en las chacras. Eso era nuestra rutina de todos los días. Bien, y la mamá con las comidas, sí, digamos. Sí, ella nos esperaba con la comida, todo, y éramos muchos, y era bonito aquello. En, ¿en la tarde se acostumbraba a tomar té, por ejemplo, o era la cena, o una de las dos cosas? Sí, a las 4 se tomaba un té con pan o con mote. Esa era la merienda que decía mamá. Y por como se trabajaba en las chacras, entonces sí tenía que llenar la panza. Así es. Y ya por la noche, ¿cuál era la comidita? ¿O era lo que sobraba del mediodía? No, se hacía la cena, unas papas con queso, a veces una sopita. Esa era la cena. La felicidad era estar tranquilos, juntos. No habían otras preocupaciones, ¿no? Como hoy en día. No, para nada. Todo era una niña espectacular. Y hablando de la época de las fiestas, ¿cuál era la comida que sí o sí se comía cuando había una fiesta por estos lados? Las fiestas, llegado fin de año, siempre eran chanchitos. Hacíamos chanchitos al horno, ese era el plato de año. Y si usted, digamos, va a una chicha por ahí, ¿qué encuentra para comer por ahí? Se encuentran los pastelitos que hacen ahí. Y después, en la fiesta, realmente, cuando es una fiesta así invitada, entonces, o sea, una hierra que se acostumbra en los pagos, ahí te invitan. El dueño de casa te invita a un asado, ya sea de cordero, un chancho al horno. ¿Alguna comida? Sí, una comidita especial. Bien. Y todo así. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un gusto compartir. Hoy día hemos comido más de lo que teníamos planificado, ¿no es cierto? Hemos estado con un hervido de papas, hemos estado con la sopa de maní, con el estofado, con el asado de cordero a la olla. Y parece que un
bastante de gallina más por ahí. Así que bastante. Aquí se come rico en este lugar, criollito y bueno. Eso. ¿Qué palabras podría decir de la abuelita Hilda? Bueno, yo podría decir, gracias a Dios, que la tenemos viva todavía a mi madre. Y nosotros somos 14 hermanos. Uh-huh. Y ella es una familia muy grande. Numerosa. Numerosa y tenemos, tiene 45 nietos. Y 57 bisnietos y 4 tatarnietos. Una familia numerosa. Muy numerosa, la abuelita ha sabido brindar cariño, ha sabido sobrellevar un hogar, porque le ha tocado estar mucho tiempo sola, ¿no es cierto? Con la crianza de los hijos, porque el esposo, el abuelo, falleció temprano en edad. Y siempre he estado de comer rico. Sí, así es. Eso, bueno, gracias a Dios. Sí. Gracias y vamos a seguir. Sí, gracias, comadre, bienvenida a Misca Candela. Gracias. ¡Que se venga la sopita de maní! ¡Primerita nomás! Así estamos avanzando en la cocina de la abuela. En la cocina de la abuela, esta vez desde la comunidad de Miscas Caldera. Y mi abuelita se llama Hilda. Ya les dije, ¿no? Les comenté que tiene cerca de 93 años. El 18 de este mes cumple 93 años mi abuelita Hilda. ¿Vieron esa chapaca hermosa? Es divina mi abuelita. ¿Cuántos hijos? Ahí surgía la duda. ¿Son 14 o son 12? Son 14 en total, pero dos han fallecido de pequeños, así que quedaron 12. Y de los 12, bueno, posteriormente por cosas de la vida fueron falleciendo otros más. Pero la familia es grande. Comunidad de Miscas Caldera. Muchísimas gracias. Bueno, alegría, alegría que estamos en el mes de diciembre, en el mes de la Navidad, donde no solamente debe primar todas las cosas materiales, comerciales, todo aquello que es con plata. Si alguna vez decimos todo es plata, evidentemente todo es plata, pero tenemos también que sacarle el otro lado de la moneda, porque la moneda, cuando agarramos una moneda, es igual que agarrar esto, ¿no? Tiene dos caras, tiene una y tiene la otra. Y si una cara es de una cara de la vida, es lo comercial, lo otro debe ser lo sentimental. Y lo sentimental sale desde aquí, y eso no cuesta nada, solamente es cuestión de nosotros mismos. Sí, que el amor, la unión, la tolerancia, la comprensión, sea lo que prime en este mes. Que toda ayuda, toda colaboración, ya sea con algo material o simplemente que este mes tengamos un gesto, por lo menos una vez al mes, de ayudar a alguien en la calle. Ayudar a cruzar la calle, ayudar a dar una dirección, hasta dar una dirección, hasta contestar el saludo. Si, yo trabajo en las 6 de la mañana por las calles, y algunas veces me topo con algunas personas que es por días, ¿sí? Me ofrece buen día, contestamos el saludo. Y otras veces me toca en la cuadra esa, hay gente que va a la cerrada. Y como que estás rezando y a mí me cuesta, y cuando ya voy de pasada me dice, ay, qué día, perdón, le digo así, ¿no? Pero saludo, qué tan lindo es. Mañanita decir y de saludar, así como que aventurarnos a decir buen día a todas las personas que encontremos. Por supuesto que no a media mañana, 10 de la mañana, o a decir buen día a todo el mundo, porque hay muchísima gente. En la medida de que podamos, practiquemos el saludo en nuestro barrio, en nuestra cuadra, no solamente con nuestra familia, con nuestros seres queridos, sino un poquito más allá, para que se haga un hábito y las futuras generaciones lo sigan practicando, el saludo. Entonces, ya saben, por lo menos
una vez tenemos que tener una actitud positiva de solidaridad, de ayuda, de muestra de cariño, de afecto, de empatía con nuestros seres queridos en vía pública. Sí, que ese sea un desafío personal de cada uno de ustedes y luego de poder compartir. No saque plata de su bolsillo, ¿sí? Lo que usted tiene en su mesa, lo que usted tiene en su casa, compártalo, por supuesto, con personas que así lo necesiten. Porque algunas veces decimos, ay, voy a sacar ropa que está en desuso, es decir, que ya no la usan porque les queda chico a los hijos o a uno mismo porque uno engorda. Entonces uno dice, lo voy a regalar, lo voy a dar a alguien, pero hay veces uno regala y la persona con la que uno regala lo anda mirando todavía. ¿Y cree que yo me voy a poner esto? O sea, yo no me pongo ropa usada, dicen así, ¿no? Hay personas especiales. Entonces tenemos que observar también muy bien a quienes lo necesitan, a quienes realmente lo necesitan. No todos están necesitados de ropa. Bueno, no solo ropa, comida, alimentos, hay muchas cosas. Como les digo, compartir, que la Navidad sea eso. Cuando es el cumpleaños de alguien, estamos para brindarles, ¿no es cierto?, todas las atenciones, que el cumpleañero la pase súper bien, ¿es así o no? Le cocinan lo que a él le gusta, hacen lo que a él le gusta, ¿no es cierto? Le dice, no, el cumpleañero le gusta bailar, así que tiene que haber música para que el cumpleañero la pase bien. Otro dice, no, el cumpleañero no le gusta los ruidos, quiere estar ahí, conversar, estar en la mesa de té. Entonces, la familia se adecúa a lo que quiere el cumpleañero, ¿no es así? Entonces, el cumpleañero de este mes es Jesús. ¿Y qué le gusta a Jesús? Le damos el gusto al cumpleañero de este mes. Pedro Arrueta Contreras, buen día señora Silvia, un saludo desde Monteagudo, qué lindo programa, muchas gracias, Pedro, a usted, para toda su familia, nos siguen a través de la red de radio, Red Chuquisaqueña en radio del programa Meta y Ponga Nomás, estamos en Camargo, en la Cabecia, llegamos a Tomina, llegamos a muchas poblaciones, así que Diabesia, un saludo a la gente de esta, nos escuchan a través de radio, muchas gracias. Vamos a seguir con más de, si nos siguen, de la señal de canal por la zona de Tabladilla, que se dice, vamos a tratar de solucionar, de tener menos estos entrecortados y que se tenga una programación mucho más agradable. Bueno, desde Jujuy tengo el saludo del Chino Sánchez. Te saluda desde Jujuy. Dice, muchísimas gracias. Hola, hola, lo voy saludando. Me van mandando mensajes vía WhatsApp. Ya saben, el 734-59593 es el celular para que usted se comunique con la producción, con mi persona, para poder coordinar material tanto para televisión, para radio, para redes sociales. Estamos siempre para ayudarlos. Seguimos con más material. Esto es desde la cocina de la abuela. Nos vamos a una receta sencilla, sabrosa y muy, muy rica. Sí, téngala dentro de su menú. Se trata de un asado de cordero a la olla. O como usted mejor le quiera decir, estofado. ¿Cómo le dice usted? A ver, cuénteme. Seguimos. Vamos con este video de cómo se prepara este estofadito. Y por supuesto, con música.
ya está listo, ya está listo. Así es, este primero le corto la carne, le corto ahí el limón, le corto más de un poco. Le frito a usted con este morrito. Y la mecha aquí, ahí se pega, me echo aquí. Estos vasos. Ahorita ya no falta casi nada ya. Un poquito y ya está. Ya más o menos. El juguito de cipiérico. Estamos en la etapa de cuando se sirve la comida, aquí en la cocina, y ustedes han visto que son diferentes ambientes, afuera, al aire libre, dentro de la cocina misma, aquí en la galería. Tenemos diferentes espacios para poder cocinar. Y en todos los lugares tiene que estar atizando el fuego, es un proceso, y ustedes han visto a lo largo de todo el día que hemos estado haciendo diversas preparaciones. Ajá. Aquí han preparado el asado en olla de cordero. Y están en la etapa de servir y bueno, también es otro proceso el hacer alcanzar para toda la gente, ¿no, tía? Sí, hay que servir, hay que hacer alcanzar para todos. Para todos. Estamos ya a punto de concluir, ya sirviéndonos el asado en olla de cordero, un almuerzo. Ya vendría a ser como una merienda, porque ya pasó la hora del almuerzo, pero aquí comemos todos en familia, todos muy gustosos, junto a los tíos, la abuelita. Sí. Dele un besito a la abuelita. Ay, qué bonita la flor. Ay, qué chico, un beso. Y así compartiendo, disfrutando entre anécdotas, entre recuerdos y muchas cosas más. Muchísimas gracias, abuelita, por recibirnos, por tenernos aquí en la casa, por enseñarnos muchas cosas que seguramente nosotros vamos a seguir multiplicando y seguir haciendo. Si quieres, ya. Sí, ahorita es mucho, mucho gracias por tu esfuerzo de estar aquí en el campo, de venir, de traernos hasta la casa. Y bueno, nos vamos a volver a juntar. ¿Cuántos años va a cumplir usted? Ya se viene el cumpleaños. Ya se viene el cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? 93 años cumplirá la abuelita, el 18, ¿no es verdad? El 18 de diciembre cumple 93 años. Tenemos que hacer fiesta, abuelita. ¿Así? Sí. Tiene que hacer fiesta de estar aquí en la casa, por favor. Eso, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a volver a reunir para su cumpleaños
y en las fiestas de fin de año. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por compartir conmigo esta vez en la cocina de la abuelita Hilda, aquí en la comunidad de Miscas Caldera. Bienvenida. Gracias. Gracias. Que no sea la última vez, que siga viniendo más seguido por este lugar que son tan muy lindos. Y aquí nos servimos de lo que hay, todo lo que producimos. Aquí se come rico y, y bueno, le esperamos la próxima. Gracias. Para fin gracias. De año, ¿no? Sí, que así nos juntemos va a ser. En familia. Así va a ser. Cada vez la mesa tiene que ser más grande. Así es. Así es. Y también hay que cocinar para Dios, porque como, para que se hace. Exactamente. Con Dios vamos a cocinar todos. Con toda la vida, con la Virgen. Con la Virgen, chao. Muy bien, gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Y ya estamos de retorno nuevamente. ¿Qué les pareció? Una recetita muy fácil, pero bueno, para cocinar leña, para dar ese gustito de caldera. De habitación, que la voy a hacer extensiva. A ver, voy a empezar. Este fin de semana para el domingo a la fiesta de la comunidad, que es una comunidad Guadalquivir, entre Ríos y Guerrahuayco. Si vamos de aquí de Tarija, primero vamos a llegar a Guerrahuayco y ahí, antes de llegar a San Andrés, estaría la comunidad de Guadalquivir. Están haciendo la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Se va a servir comida, es todo gratis e invitado para la gente que asista a esta fiesta de la Virgen de Guadalupe. Les reiteramos, la comunidad de Guadalquivir, que está entre San Andrés y Guerrahuayco. Hace 4 años que llevan adelante esta festividad, así que me hacen la cordial invitación a mí y yo abrí la boca y les estoy invitando a todos ustedes que crezcan estas manifestaciones culturales y religiosas. Tengo mensajito. Me voy a ir a leer mensajito. Gracias a la gente que está con nosotros. Aquí voy con un mensaje largo, por eso es que voy a buscar el mensaje aquí. Bueno, Fabiana Ortega Altamirano, bellísimo programa. Felicidades. Gracias, mamita. Saludos hasta Chile. El Montes Negro dice, hola, saludos, doña Silvia. Saludos hasta Formosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Está haciendo frío? ¿O esta vez calorcito? A ver, díganme ustedes cómo está todo por allá. Saludos a la gente que se suma con nosotros. María Esther Martínez, muchas gracias. Voy saludando también a quienes se van. Solcita también. Ahí estaba Juan Almazán. Quiero saludarla a su mamita que nos está viendo a través de Facebook porque dice que el canal no está con buena señal. Bueno, muchísimas gracias. Una mujer también trabajadora y chura, buena moza. Ya me quiero imaginar en esos tiempos de juventud, ¿no? Un saludo especial a toda la familia de Juan Almazán. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, tengo aquí el saludo de mi compadre Roberto Ortiz. A ver, vamos a ir con el mensaje aquí, porque no, el Facebook no me da. Dice, buen día, qué lindas imágenes del pago, querido. ¿Dónde? A ver, ¿dónde?
pasé toda mi infancia. Gracias por su grata visita a Miscas, el paraíso terrenal, con el lindo programa en la cocina de la abuela. Desearle éxito en la cocina. Gracias, que dice, fue una linda temporada 2023 y que el 2024 sea lo doble, comadre, dice. Que así sea. Amén, amén. Amén a todos los buenos deseos. Acá a full calor, dice, a puro coyuyo. Me hizo reír. No me esperaba la respuesta, pero me imagino. Y 10 de la mañana me comienzan a hacer el coro de charras, ¿no? Darnos modo de sobrevivir las de esta primavera. Bueno, ¿qué más? Tengo más saluditos. A ver, voy a ver. Tengo más saluditos. Quiero saludarlos a todos. Ariel Dávila, muchas gracias por compartir esta transmisión. A ustedes que nos siguen a través de la FAP TV Nacional Señal Satelital, a quienes a quienes están en Canal 33 de Yacuiba, a quienes nos siguen aquí en Tarija a través de Canal 36, a quienes nos siguen a través de la página de señal para estabilizar la señal original desde Facebook para así proyectarla. Bueno, por WhatsApp me han estado mandando mensajes. Dice, Silvia, ¿no vas a cocinar nada en Navidad? ¿Nada? Ese nada me ha dolido. Sí, ¿qué dicen ustedes? Cocinamos el último fin de semana entre Navidad y Año Nuevo. ¿Les parece? Déjenme sugerencias aquí que podemos cocinar. Jorge Ortiz, qué lindo, primo. Gracias por estar aquí. Hermoso el programa, prima. Me hiciste volver a revivir los momentos tan felices vividos en el paraíso de Miscas Caldera, en mi infancia. Muchas felicidades por el bello programa. Saludos desde La Plata. Muchas gracias, Jorgito. Un beso también gigante para vos y para toda la familia. Por supuesto, volver a Miscas, aunque sea tomar agua, es lo más delicioso. Tenemos ahí la sequía o la acequia, como le llaman ustedes, por ahí, por al ladito de la casa. Ir a lavar los platos. Ahora fue una experiencia diferente. Fui a lavar los platos ahí a la lavandería. Antes no, pues era agarrar las bateas de los platos, de los vasos, de los jarros, todo lo que uno consumía. Y era ir a la sequía y ponerse ahí de cuclillas, como se dice, y a la orillita y empezar a enjuagar, a lavar, si había jabón, a jabonar y todo ahí a la orilla de la sequía. Cosas hermosas. Arrollado de matambre, dice, arrollado de pollo o un buen pernil de cerdo. Bárbaro, están bárbaras las propuestas, gracias Montes Negro. Sí, arrollado de matambre, ¿hicimos o no hicimos en el vivo? Creo que no lo hicimos, ¿no? Hicimos arrollado de pollo, sí, eso lo hicimos. Deshuesamos, aprendimos a deshuesar el pollo, le pusimos el relleno, lo envolvimos, lo hicimos cocer, todo, lo hicimos en vivo. Pero el arrollado de matambre podríamos hacerlo en dos pasos, ¿no? Sí o sí tenemos que tener uno ya listo porque es larga el proceso de cocción. Y el otro, mientras va cociendo, yo les voy explicando cómo hacemos el armado del matambre arrollado, que se viene muy bueno para esas fiestas. Son propuestas, esas tres comidas, o el pernil de cerdo, igual excelente para esas reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones personales, que vienen a cualquier hora. Muchísimas gracias. Y estamos llegando al final. ¿Qué más tengo? Gracias a Productos Cascada del Sur, Saldana, a tu gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado junto a nosotros en esta transmisión. Estaremos próximamente junto a ustedes para mostrarles mucho, mucho más. Dice, gracias. Ahí, la invitación para lo que es
a la fiesta de Guadalquivir. Te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de estar presente y conocer esta nueva comunidad y fiesta en esta época del año. De Guadalquivir. Está entre San Andrés y entre Guerrahuay. Dice Pata Flamenca. Wow. Ti, me sorprendes. ¿Cómo vendría a ser la pata flamenca? ¿Esa palabra lo digo yo? Pata flameada. Que es que en la Argentina a la pierna de pollo, que nosotros decimos pierna, allá le dicen pata, pata muslo, pata. Entonces no sé si se refiere pata, Nati, es de pata de... pata de res o pata de pollo. A ver, me explicas, flameada. Sí, estaría buena también la opción para que podamos cocinar. Sugerencias, vamos a ir eligiendo qué preparamos el último programa del año, que va a ser entre Navidad y Año Nuevo, ese fin de semana, ese sábado, vamos a estar cocinando en vivo. Voy a volver a cocinar, vamos a terminar el año cocinando, sí. Ah, de cerdo, ah, bien a ti. Ah, bárbaro. Voy a buscar la receta, voy a buscar las mejores formas. Marco Antonio García Riveros, buen día Silvia, saludos. Silvia Carvajal, saludos. Muchas gracias, nos estamos conectando ya en la parte final. No olviden dejarme su dedito hacia arriba, su corazoncito. Para los que me han visto a través de la televisión, pueden tener la señal original desde la página de Facebook Cocina con Silvia Carvajal. ¿Quieren tener el programa para escucharlo, para verlo en cualquier momento del año? Busquen todas mis transmisiones, todas mis recetas que hemos cocinado al vivo en el canal de YouTube Cocina con Silvia Carvajal. Ahí van más sugerencias, sopa paraguaya también. Ah, también. Oh, no, sopa paraguaya, ya me estoy imaginando. Para acompañar un buen asado, me estoy acompañando mates de la tarde. Viene fantástico. Sí. Basta de tus silencios de cocina. ¡Bang! No. Que tuve. Se viene. Vamos a terminar el último programa del año cocinando. Todo, y si tenemos que estrenar, vamos a estrenar utensilios de cocina, ¿sí? Bueno, mi gente, me tengo que despedir. Estamos en la temporada de cocina abuela. Vamos a estar con las personas grandes. Estamos guardando lo que de la familia y cocinamos para poder no sea fácil. Imposible. Gracias a todos. Gracias a los medios de comunicación que se suman a esta retransmisión. Gracias a vez por permitirme todo un amor y a todas las abuelitas de la familia, a la abuelita que me ve ahí, cuando usted se anime en los comentarios, que es el 74. 593. Se vienen temporadas espectaculares. Les dije, vamos a cocinar en el invierno, vamos a ir de viajes gastronómicos, vamos a volver a cocinar en vivo. Tenemos a todo carbón, se vuelve nuevamente. Tenemos etapas de cocinar en Essen, ¿sí? Tenemos una etapa de un mes, vamos a cocinar en horno, todo al horno. ¿Sí? Tiene un horno, no le da uso, vamos a estarlo utilizando para muchas preparaciones, así que vamos a amasar, vamos a hacer comidas dulces, saladas, todo en horno. Prepárense, el 2024 se viene con todo, pero antes tenemos que terminar este 2023 en la cocina de la abuela. Los espero el próximo sábado, muchísimas gracias, reiteramos, estuvimos en la comunidad de Miscas Caldera en la cocina de la abuela Hilda. Los espero el próximo sábado a partir de las 10. Chao. Aquí estoy con el final, aquí para despedirme de todos ustedes.
alimentaria lleva felicidad a muchas familias. También apoya a productores de alimentos y reactiva la economía tarijeña. Cada canasta alimentaria consta de 21 productos, de los cuales el 80% son de producción tarijeña. Son 4 las canastas al año que se entregan a 41.000 beneficiarios de 8 municipios. 23.500 en Cercado, 4.065 en Bermejo, 3.801 en San Lorenzo, 2.869 en O'Connor, 2.514 en Pascaya, 1.971 en Uriondo, 1.582 en El Puente y 695 en Yuyará. Canasta alimentaria al día, resultado de una gestión responsable. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ¿Sabías que Villa Santa Mujer, desde el 19 de octubre, en honor a la mujer boliviana, durante un año donará el 10% de sus ventas a la Legión Tarijeña de Lucha contra el Cáncer, por lo que cada compra de Villa Santa Mujer contribuirá a esta causa? Es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviano. Sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y ponga nomás. En cocina con Silvia.